Vale, dejando un poco de lado YouTube, os quiero Sí. preguntar ahora, pues mira, en relación con vuestro trabajo, ¿no? Con el que sí que le dedicáis más tiempo. Sí. Habéis dicho que os dedicáis a la editorial de juegos de mesa, ¿no? Y hacer Eso es. campañas, etcétera. Entonces, os quiero preguntar dos cosas. La primera, si es tan fácil hacer juegos de mesa o cómo se hacen, cómo yo, por ejemplo, podría sacar uno. Y si alguna de vosotros os habéis planteado sacar uno vuestro propio. ¿Vale? A ver, lo primero, ¿es fácil sacar un juego de mesa? Depende de cómo lo quieras sacar. Exactamente. ¿Es fácil sacar un juego de mesa? Sí. ¿Es fácil sacarlo bien? No. ¿Es fácil que tenga éxito? Tampoco. Claro, porque al final, si tú tienes un juego de mesa y lo quieres producir, pues simplemente haces cualquier diseño random y lo produces y ya está. Pero para hacer un juego, lo primero es que esté bien pensado y que esté testeado y recibir muchísimo feedback, y ahí hay que invertir mucho tiempo. Nosotros esa parte la desconocemos porque no la hemos tenido que hacer nosotros, pero sí la hemos vivido a través de gente que ha venido al canal y que así que ha estado creando juegos de mesa, y eso lleva muchísimo tiempo. Puede llevar incluso años el perfeccionar un juego, aunque solo sea un juego corto, que sea un filler. Pero ahí tiene que haber una idea, tiene que haber detrás pues una mecánica que funcione y tiene que estar todo bien hilado, tiene que ser divertido, tiene que estar bien redactadas las normas, hay que hacer mucho testeo, hay que hacer testeo ciego de darle el manual a gente que no tenga ni idea de juegos para ver si funciona, dárselo. O sea, tienes que tener un público muy heterogéneo para ver si va a funcionar. Y una vez ya lo tienes perfecto, que te, bueno, esto ya nadie me está dando críticas, ya es un juego que me gusta, es el juego que quería, ya es cuando ya te tienes que empezar a meter en todo el tema del arte, de marketing y de cómo lo vas a sacar, porque lo vas a autoproducir, vas a buscar que alguien te compre la licencia, vas a sacarlo como crowdfunding. Si lo sacas en crowdfunding, lo vas a sacar en GameFound, en Kickstarter, lo vas a hacer nacional, lo vas a hacer en Berkami. O sea, cada vez el abanico se empieza a ampliar y cada una de las partes de pensar el juego, conseguir que se publique el juego en la plataforma que sea, que se conozca el juego, toda la parte de marketing, que eso es lo más cansado, yo creo. Por lo menos todos los autores nos dicen que es lo más cansado. Y luego toda la parte del desarrollo y la producción del arte y estar en contacto con la imprenta para poder hacerlo y luego la distribución, o sea, que son Muchas muchos cosas, pasos muchas que hay que piezas. dar y yo creo que hay mucha gente que no ve todos esos pasos y piensa que es mucho más sencillo poder sacar el juego. Te digo, sacarlo con calidad es lo difícil, pero crear un juego como tal, sobre todo lo que recomendamos a la gente que se mete, es que lo prueben mucho, porque hay mucha gente que no se cuenta que tengo un juego, que lo he sacado, que es muy divertido, que es fenomenal. Lo has llevado a unas jornadas, a unas demostración. ¿Lo has demostrado al público ese juego? No, pero lo he probado con mi familia y es muy divertido. Hostia, ya. Hostia, ya. Claro. No te digo que no sea divertido, pero quizá lo que debas es testearlo con los que van a jugarlo. De hecho, un autor hace poco nos dijo que él lo que no hacía era probar los juegos con su familia o con sus amigos, porque ellos al final tenían una relación con él y ¿qué te van a decir? Claro. No te van a decir tu juego es una caca. Y te van a decir, oye, pues esto sí me ha gustado la banda sonora. Yo qué sé, que es mucho mejor el abrirse y el buscar que lo juegue mucha gente y que lo critiquen y que tengan los ojos absolutamente li limpios, por así decirlo. Y si hemos pensado nosotros en sacar nuestros propios juegos, o sea, diseñar nuestro propio juego, pues yo en su momento tuve mis ideas, pero ahí están aparcadas en el cajón de vais a saber cuándo. Quisimos comprar también para empezar a hacer una editorial y nos fijamos en unos juegos que queríamos traer en español y de hecho tuvimos una reunión con la editorial y lo que pasa es que nos pedía hacer de cada juego 2.000 unidades, que era, es que en España no vamos a vender 2.000 unidades, que además en la licencia era restrictiva solo para el mercado español. No llegamos a ningún acuerdo y se quedó aquello ahí en agua de borrajas. Pero bueno, por lo menos tuvimos esa experiencia de decir, bueno, vamos a comprar esta licencia y con nosotros y con otros amigos cubríamos todo, ¿no? Cubríamos la distribución, cubríamos luego toda la parte de marketing y de desarrollo y eso fenomenal, pero al final no cuajó, fue una pena. A lo mejor esquivamos una bala, nunca se sabrá. Bueno, en un futuro quién sabe, ¿no? Así que Claro.
La cosa está que, claro, yo que soy ilustrador, he trabajado para un montón de juegos de mesa y no han salido ninguno. Y muchas veces ha sido precisamente por el marketing, porque en el que más implicado estuve, que sí que vi que la persona que lo estaba haciendo se lo llevaba influencer, lo testeaban, le ponían buenas notas y tal, llegó el momento del Kickstarter y nada. Y es porque no lo has promocionado lo suficiente. O sea, y además, claro, toda la competencia que hay, de que hay miles de juegos de mesa saliendo, al final, ¿qué es lo que puedes hacer tú para que tu juego destaque más? ¿Tú qué le recomendarías a alguien? Bueno, vosotros, ¿qué le recomendaríais a alguien para decir, haciendo esto más o menos, tu juego puede sobresalir y coger público? Es difícil dar con la tecla y decir cuál es la clave para que tu juego triunfe. Porque, bien has dicho, salen tantos juegos de mesa, salen tantas, que es difícil dar con la tecla. Yo siempre, lo que te he dicho un poco antes, que tu juego se conozca de antes y que la gente lo haya probado, y el boca a boca funciona muy bien en este mundo. Yo creo que el boca a boca es muy importante porque al final, oye, prueba este juego y se va creando ese hype, maldito hype, ¿vale? Alrededor de un juego que puede hacer que triunfe y también puede ser su condena. Porque lo mismo se quiere un hype tan alto que luego viene el juego y dices tú, pues menuda chufa, y se te cae todo. Entonces yo, al margen de estrategias de marketing, de invertir o de tal, para mí lo más importante es que ese juego se haya probado en asociaciones, en jornadas, en que la gente lo haya tratado. Y ese boca a boca lo creo que lo que mejor funciona, porque tú puedes crear una campaña súper bonita, con unas ilustraciones súper bonitas y un vídeo de introducción maravilloso. Pero tú no tienes ni idea de qué va ese juego ni de qué te está ofreciendo. Claro. Es difícil. Y eso si te vas a un Kickstarter, si te quieres presentar una editorial, habla con la editorial, preséntaselo bien a la editorial. Sí, porque además hay como formas regladas para poder presentar una editorial, la hoja que le tienes que dar, los datos que tiene que haber, cómo tienen que estar presentados, y sobre todo tener esa puerta de acceso. Que las DAO, por ejemplo, se celebran en Barcelona, tienen una parte de prototipos que es muy grande, por lo menos el año que nosotros estuvimos tenían como mesas de citas rápidas de autores y editoriales para que pudieran ir pasando y pudieran presentar su proyecto y bueno, pues ya tenías por lo menos ese primer contacto. Pero en el tema de Kickstarter, bueno, en general de crowdfunding es muy exigente por eso, porque la gente lo tiene que conocer, tiene que ser atractivo y luego la campaña, aparte de que sea muy bonita, la información que das es relevante para el usuario, que tienen que ver que es algo que ya está acabado, el poder tener las reglas, si tienen miniaturas, pues, si puedes mostrar cosas que no sean renders, que ya se vea aquello un poco más tangible. Y sobre todo, uno de los principales problemas para sacar juegos en campañas de crowdfunding muchas veces es que sea tu primer proyecto. Entonces ahí yo creo que sí que hay que hacer una inversión en marketing que no tiene por qué ser económica, que es dedicar tiempo a saco a que la gente conozca el juego y que confíe en ti. Oye, has dicho que eres ilustrador, luego hablamos fuera de... Sí. Sí, porque nosotros no somos ilustradores. Y siempre estamos buscando ilustradores para trabajar con ellos. A ojo, mira. Vale, claro. El marketing hemos dicho que es una cosa importante, pero habéis dicho que el boca a boca hace. Y para que la gente recomiende un juego, el juego tiene que ser bastante llamativo. Entonces, ya que estamos, os quiero preguntar, para vosotros, ¿qué hace un juego bueno? Pues primero que sea divertido. O sea, si el juego es divertido, el juego es bueno. Otra cosa es que a qué público lo quieras dirigir. Porque evidentemente un jugón de juegos súper sesudos y que esté 4 horas sentadas a la mesa, pues un juego de cartas de pim pam, de bazas, pues no le va a cuadrar. Entonces, lo primero que el juego sea divertido. Independientemente de sus ilustraciones, independientemente de lo que tú quieras. Si el juego es divertido para lo que está hecho ese juego, ¿vale? Para el público al que está orientado ese juego, con eso ya cumple el juego. Claro, yo creo que un juego bueno es la experiencia que te deja. Claro. Y sobre todo, un juego que haga que quieras sí, volver a jugar. Efectivamente, o sea, es un buen juego, es para lo que es, pues lo que te digo, es un juego piscinero, por así decirlo, del típico de cartas que te llevas un 1. ¿Es un buen juego? Tú juegas, te diviertes y sí, pues ya está. Ya es un buen juego. Para ti es un buen juego. Otra cosa es que yo quiera sentarme 4 horas
en un wargame y me pongas ese, pues menuda castaña, claro, pero es que este juego no es para ti. Igual que el que quiera algo rápido, algo sencillo, le plantas un juego de estarse 5 horas sentado demandándose los sesos. Es que también lo de bueno es muy subjetivo. Claro. Porque, pues igual que el tiempo, para mí hace bueno cuando está nublado y cuando está lloviendo. Para otra persona eso es que hace malo. Y los juegos pasa eso. Yo creo que muchas veces el problema viene cuando la gente cree que puedes medir un juego pues de manera cuantificable, sería correcto decirlo, que tienes como unos baremos y entonces si los alcanza es un buen juego. No, porque es la experiencia que te deja, es muy subjetiva tu opinión, pero sobre todo que no esté roto. Nosotros, de todos los juegos que hemos probado a lo largo de la historia, solo ha habido un juego que estaba roto. No se puede jugar bien. Pues era un juego malo, sí, porque no se puede jugar. Claro, el resto de juegos, ¿hay juegos buenos y juegos malos? Pues depende de quién lo juegue y en el momento que lo juegues y con quién lo juegues. Y la mecánica, porque hay mecánicas que te gustan más, que te gustan menos. Entonces, siempre va a ser ese juego, siempre va a ser bueno para alguien y siempre va a ser malo para alguien. No puede gustar a todo el mundo. Eso que digo, te vas al cine y te ves una película. Y el que está al lado sentado, pues te da la turra y... ¿Estás hablando de Oppenheimer, por casualidad? Por ejemplo, Oppenheimer. Un saludo al idiota que se sentó a tu un lado. Un saludo al impresentable que se puso a contarte la vida de Oppenheimer mientras estás viendo Oppenheimer. ¿En voz alta? Pues para mí la experiencia de Oppenheimer fue horrenda. Y digo, ¿en la película? Pues para mí una mierda, porque la experiencia fue una mierda. Pero claro, quiero volver a verla ya en mi casa... Tú calladita, por si acaso te da también por comentar lo mismo. Yo ya la he visto 2 veces, puedo estar ahí haciéndote spoiler. Claro, pues con los juegos pasa igual, depende el momento con quién estés, con quién te sientes. Hay juegos que a lo mejor te encantan y otros juegos que odias profundamente, pero va a depender de la experiencia de la persona. Vale, hemos hablado un poco de lo que hace bueno un juego, ¿no? Pero ahora os quiero preguntar justo lo contrario. ¿Qué es lo que rechina de un juego a vosotros? Pues yo no me había planteado nunca esto hasta que tú nos pasaste esta pregunta, que fue como, ¿qué hace mal un juego? Es como, bueno, es muy subjetivo, cada uno tiene las mecánicas que más le gustan, la que menos le gusta, y eso hace que para ti un juego sea malo o sea bueno. Igual que hablábamos de qué hace que un juego sea bueno, pues es una cosa subjetiva. Pero creo que parte de lo que hace, o gran parte, que consigue que un juego sea malo es... que la gente sea muy borrega. Y con esto quiero decir, si alguien suelta en Twitter o en cualquier red social, este juego es una mierda. Así, o sea, sin ningún tipo de... todo destructivo, ¿no? O sea, a mí este juego me parece una mierda. Y resulta que hay un montón de gente que sigue a esta persona y que no se plantea, pues lo voy a jugar, o simplemente lo que dice esta persona es ley, ¿no? Es mi Dios y es mi religión. Y entonces, como ha dicho que es una caca, yo defiendo a muerte que es una caca. No tengo ni idea de qué va este juego. No me he leído las instrucciones. No he consumido ningún tipo de contenido. Pero como lo he dicho, este juego es una mierda. Entonces voy a empezar a hacer ruido y se emponzoña. Y se emponzoña un juego que le va a funcionar bien a un montón de personas. Justamente por lo que decíamos, que es bueno o es malo. Pues es bueno o es malo para ti. Que una cosa sea para ti, para mí va a ser diferente. Y creo que lo que hace un malo un juego es... pues esto, ¿cómo se puede emponzoñar por un comentario y gente que decida seguir ese comentario a muerte sin tener un criterio propio, sin haber pensado un momento y pararse a mirar el juego y ver si realmente está de acuerdo o no con ese comentario? A mí, llevándome al terreno personal, a mí un juego se me hace malo cuando ese juego no es malo para mí, insistimos. Cuando un juego no es divertido y no me aporta... es difícil que un juego aporte algo diferente, que también lo comentamos, que un juego aporte cosas novedosas y que sea original y tal. A día de hoy hay muchos juegos y es difícil, pero si no vas a aportar nada original y lo que haces, lo que vas a hacer en este juego, ya está hecho, pero peor, o sea, lo estás haciendo peor, para mí eso es un mal juego, porque si vas a hacer algo, hazlo por lo menos igual de bien que lo que ya existe. Y de ahí a mejorar, si lo vas a hacer... vas a hacer lo mismo, pero peor. Aunque el juego pueda estar divertido, pero si es peor que otro juego que ya existe, que es mejor, pues para mí eso es un mal juego. Y ya, evidentemente, como nos hemos encontrado, juegos que directamente no se pueden jugar. No, que empiezas a jugar. Porque tiene una mecánica que no, pero esto no se puede jugar así. O no sé si lo has explicado mal. No, lo dejamos y estaba bien explicado.
pues jugamos a un juego que era de montañas rusas y de y no llegaba un momento que, bueno, no primero la física no acompañaba al juego, no se podía jugar bien, y llegaba un punto en la que te quedabas bloqueado y fin, o sea, tú no podías ir jugando porque no tenías ni, no podías comprar cosas porque no tenías dinero, pero tampoco tenías manera de generarlo, y era como, este juego está roto, es un malo. Pero ya en cuestión de gustos es, si vas a hacer un juego y vas a coger lo que ya está hecho, hazlo igual o mejor. Y luego, si sí, no emponzoñar, que cada uno pueda generar. Y luego que no tener mierda propia, y demás, sí. Porque las redes sociales... Bueno, está bien porque al final habéis como criticado lo que es la parte más de mecánica del juego, ¿no? O del propio juego, y luego ya lo que le rodea. O sea, que al final... Eso es. Sí. Que lo de emponzoñar funciona en un sentido o en otro, que puede decir a alguien, este juego es una caca, y los demás le siguen sin tener ningún criterio propio, pero puede ser también al inverso, este juego es la pera, no sé qué, pues como lo ha dicho, pues es que tiene que ser la pera, y entonces esto es verdad, que el... Entonces me parece que es que la gente asuma opiniones de otros como propias sin investigar nada de nada, que eso no está bien, y que emponzoña mucho, sobre todo cuando la crítica es negativa. Eso es. Bueno, también pasa al revés, ¿no? Que al final... Sí, sí. Con este tipo de juegos, pues puedes decir, este es buenísimo, y luego lo juegas y a lo mejor quizás no es tan... Pero bueno, para gusto de todos. Pues efectivamente. Y bueno, y el Arkham 2, que eso se libra de todo. Ese juego todo es vale, lo mejor que hay y ya vale. Está. Es la única opinión que vale. Eso es intocable. Claro, lo que pasa es que en las películas y en los videojuegos, salvando la distancia porque son medios diferentes... Muchas veces la estética hace más que la jugabilidad, el argumento, etcétera. Entonces, claro, a ver, como yo vengo de por esa parte, pues muchas veces me voy a los juegos que están mejor ilustrados, mejor dibujados, claro, etcétera. Sí. Nosotros venimos del mundo del diseño gráfico. Claro. Entonces. Nos pasa lo mismo, que al final cualquier cosa, sea un juego de mesa, sea cualquier otro, es muy feo llamarlo así, pero al fin y al cabo los juegos de mesa son productos igual. Y lo que busca un juego de mesa que te divierta, sí, pero que lo compres y que lo tengas. Y yo creo que es una parte necesaria de todos los juegos que sean estéticamente bonitos o por lo menos llamativos, que la gente eche la mano, que lo coja y que lo mire. A mí me llama mucho la atención un juego que sea bonito, y de hecho hemos llegado a tener aquí en casa juegos que he comprado, bueno, el de las pelotillas esas graciosas, de comprarme un juego porque qué bonito es, ¿de qué va? No sé, pero es muy bonito, me lo voy a comprar. ¿Lo jugamos? Pues es una mierda pinchada en 23 palos. Pero qué bonito es. Pero qué bonito, qué pena que sea, pero te lo compras. Entonces, para mí sí es relevante. Y somos además diseñadores es que gráficos, le das importancia. Claro. Sí, que está, que te parece que es algo que está como más terminado. Cuando ves que hay un trabajo detrás, una dedicación y ese mimo, pues ya tiene ese punto a favor. Claro. Que es como, es algo que está trabajado. El juego es divertido, sí, y si además tiene todo ese valor añadido de una buena producción, de buenos materiales, una bonita ilustración, que dé gustillo coger el juego y tenerlo y verlo y trastearlo, sí. ¿Vale? Que no sea simplemente un juego divertido, pues esa parte visual, física, también es importante, evidentemente. Pero que puede... Pero lo primero es siempre seguir definiendo que el juego sea divertido. Y puede ser un juego que sea muy bonito, por ejemplo, Flamecraft me parece un juego que es maravilloso, de bonito, es precioso. Y luego está, siempre lo decimos, el After the Virus es un juego que es horroroso, que es muy feo, pero de lo feo que es ya como que da la vuelta, ¿no? Y es, da la vuelta al marcador y ya le coges hasta cariño. ¡Ay, mira esto! Pero es eso, hacerlo llamativo de alguna manera. Claro, es que a veces veo tops de juegos y muchas veces... Solo con ver la caja digo, Dios, no sé ni cómo puede estar esto en un top. Y luego seguramente mecánicamente sea increíble, te deje buena sensación. Claro. Pero ya me cuesta como entrar. Sí, ya solamente por la portada digo, uff. Sí, pero es que es lógico. O sea, es... Pues siempre se ha dicho, ¿no? Criticar un libro por la portada. Eso ya, es. Pero es que si la portada es una mierda, pues a lo mejor la estantería... Están los maquetadores llorando con no eso. No destaca. Entonces, lo primero, aparte de que el juego es... Pues que en una estantería... Y eso se habla a la hora de producir un juego, ¿no? ¿Qué hace que un juego sea...? ¿Cómo podemos destacar el juego cuando está en una estantería de una tienda de juegos? Pues por el tamaño, por la forma, por los colores, por la estética. Tú lo que quieres es que tu juego destaque por encima del resto. Y luego ya lo importante es que el juego sea divertido, pues como un libro. Lo importante del libro es que el libro sea bueno y que lo leas y te guste. Efectivamente. Pero la portada tiene que estar ahí también. Y tiene que estar una calidad buena de papel y de aspecto y de... Pues, todo ese conjunto, ¿no? Que lo que dices tú, que
ves juego y dices, joder, es que es jodidamente feo el juego. O sea, da mucho asco el juego. ¿Cómo puede estar en un top? Ya, luego juegas y mola mucho, pero pierde la parte estética. De hecho, cuando nosotros valoramos juegos, cuando hacemos los unboxing, lo primero que hacemos es valorar el juego por la portada. Sí. O sea, abrimos el juego, no lo quitamos ni el plástico. Y cogemos, oye, qué bonito es, qué feo es, me gusta esto, no me gusta el otro, sin entrar a valorar el juego como tal, porque no lo hemos probado, estamos haciendo un unboxing. Claro. Y entras a valorar componentes, estética, la producción, la presencia que tenga los componentes, es importante todo. También, claro, no sé si vosotros que estáis más metidos sabéis si se han empezado ya a implementar las IAs en las ilustraciones, y ya no solamente las ilustraciones, sino a nivel de mecánicas, que haya alguien use ChatGPT para decir, hazme un juego de mesa, y se haya publicado. Hostia, no sé si... Eso no lo sé, tío. Eso no es ni idea, pero... En cuanto a ilustraciones, sí. Claro. Se ha implementado, evidentemente, están las IAs. Sí. Ya están con también nosotros. Hay mucha polémica alrededor de las IAs, sobre todo por los ilustradores, pero que la IA no trabaja... ¿Sola? Que de ahí al final un trabajo de prompting detrás para poder conseguir una ilustración, y aún así las IAs que hay, bueno, ahora mismo no lo sé, pero por lo menos hasta donde yo conozco, tú no puedes generar una ilustración, por ejemplo, para una portada. A día de hoy la calidad que da no es suficiente como para poder hacer eso. Claro. Detrás tiene, a ver, esto es como Photoshop. Es una herramienta, ¿vale? Y hay que saber usarla. Porque el Photoshop, cuando salió, pues parecía que era el fin del mundo y de los que diseñaban sin, en analógico, por así decirlo. Photoshop ha cambiado pues toda la forma de trabajar que tenemos, y se trabajará de otras maneras, y hay la gente que se habrá quedado por el camino y hay gente que se ha subido al carro, evidentemente, pero ha cambiado la forma de trabajar y trabajamos con Photoshop. ¿Es bueno, es malo, es mejor, es peor? No, es diferente, es una herramienta y hay que saber usarla. Photoshop no le das un botón y te hace... ¡Ole! ¡A leche! Hay que usarlo bien. Lo he dicho muchas veces. Un martillo te puede servir para clavar un clavo o para abrir la cabeza a alguien. Entonces, hay que saber usar esa herramienta. Y las IAs ahora mismo, yo entiendo que los ilustradores vean cierta parte de amenaza. Y yo defiendo también ese aporte humano, porque una ilustración puede ser muy bonita, pero tampoco te dice nada especialmente. No hay una esa autoría, ¿no? Que muchas cosas se nota que tienen. Es decir, estilos pictóricos o en, yo qué sé, volvemos a las bandas sonoras. Tú identificas, cuando escuchas muchos autores, ciertos dejes, ciertas... ¿no? Cierta impronta de ese autor, y dices, esto parece de este autor o esto es de este autor. Pues en la ilustración pasa igual. Cuando alguien tiene un estilo muy definido, su propio estilo, pues tú lo identificas y eso te gusta y lo pones en un valor añadido. Entonces, las IAs, entiendo esa parte de amenaza para el ilustrador, pero yo lo veo más como una herramienta, además de que te pueden servir de inspiración incluso. Es decir, tú estás buscando algo... Pues venga, le meto al IA y a ver qué me ofrece, y a partir de ahí puedo modelar, puedo trabajar. Sí. ¿Vale? Entonces, yo las defiendo en ese sentido como una herramienta, no como, venga, genera ahí esto mismo, y como que hemos visto muchos trabajos de que es la primera opción que te da la IA, y dices tú, y esto se queda, y empiezas a ver la mano con la... Pero, hostia. Sí. Un poquito de vergüenza torera también, o sea, no... Sí, que ya, Habla con el ilustrador de turno y decir, oye, a partir de aquí, pónmelo bien, todo esto. ¿Vale? Entonces, yo creo que es una herramienta que tenemos que aprender a usar y tenemos que acostumbrarnos a ella, pero que ahí está. Pero para diseño gráfico también la IA ya está presente. O sea, que, sí. Que es importante el acomodarse a lo que hay ahora, porque es lo que va a seguir en el futuro. Sí. Y hay que aprender a tenerlo a nuestro favor. Entonces, ¿van a desaparecer los ilustradores? No creo. No, pues igual que siga habiendo tipos móviles, que es que siga habiendo imprentas a pesar de que hay imprenta digital. Pero que el ilustrador se va a tener que adaptar a otro tipo de metodologías y otro tipo de modelo de trabajo, simplemente. Que es más una transición y que habrá gente, pues como digo, hay gente que se quedará por el camino y hay gente que se adaptará y evolucionará y pasará ahora a trabajar pues con ahí al lado y que le ayude y que le apoye y seguirá generando su trabajo. No sé, me interesa sobre todo
tu opinión, fíjate, que eres ilustrador. Pues es la misma, en realidad es literalmente la misma, porque es verdad que cuando salió metió un bajonazo increíble. Sí, parece que ya se te ha acabado tu vida, por ejemplo, perdona que te interrumpa. Sí, sí, sí. Yo antes trabajaba con web y yo me hice muy fuerte con Flash. Sí. Utilizaba Flash para todo, me encantaba el Flash y de repente se dijo, se va a dejar de usar Flash. Pues mi carrera... Me voy a la mierda, pues mira, aquí sigo, yo qué sé. Te vas adaptando, perdona. No, sí, es que, a ver, al final es eso, te tienes que adaptar a las tecnologías, ¿no? Y, a ver, yo he notado una reducción de mi trabajo considerable, teniendo en cuenta que yo tampoco soy aquí un ilustrador súper establecido, sino que al final, pues tengo mis clientes, pero estoy en ello. Entonces, sí que veo que hay que adaptarse y conseguir salir de ese bajón. Y de hecho, a raíz de este podcast que voy trayendo de vez en cuando ilustradores que sí que están más consolidados o tienen más experiencia, me dicen exactamente lo mismo, que es lo que hay, es que te tienes que adaptar. Y de hecho, yo mismo las uso, quiero decir. A ver, yo no entrego a un cliente una ilustración entera, ni siquiera la modifico, yo las hago todas de cero, pero si, por ejemplo, tengo que hacer unas texturas de unas escamas, si voy con prisas, me lo ahorro. Si tengo que, por ejemplo, antes hemos hablado de Illustrator, ¿no? Yo no tengo ni idea de usar Illustrator, pero si tengo que hacer un logo, lo hago en Photoshop, se lo paso a una IA y lo vectoriza al instante. Entonces, al final, pues siempre intento yo tener ese factor humano, pero obviamente hay que adaptarse. De hecho, a mí me han llegado curros de, toma, tienes esta IA, tienes que corregirla, y tengo que cambiarle el color, corregir la iluminación, las manos, no sé qué tal. ¿Es el trabajo que más me gusta? No, me gusta hacerlo desde cero. Claro. Pero lo que hay, quiero decir. Es decir, es adaptarse a lo que viene. Lo que no podemos tampoco es decir, no queremos nada nuevo. Es, claro. Pues seguiremos yendo en coche de caballos. Claro. Siempre voy a defender, obviamente, que la gente vaya a un ilustrador y se lo pida porque... Claro, yo siempre, eso siempre. Obviamente, ¿sabes qué voy a decir? Obviamente, no, pero lo que digo, pues antes los retoques fotográficos pues se hacían en el laboratorio. En el laboratorio. Yo he hecho. En el laboratorio. Y los que trabajan exclusivamente en laboratorio, pues perderían mucho sus trabajos y otros se adaptarían. Pero al final, detrás de cualquier trabajo, por muy digital y por muy inteligencia artificial que sea, hay una persona que es la que decide usar las cosas de una manera o de otra. Entonces, creo que hay que hacerle un buen uso a esa inteligencia artificial y utilizarla como una herramienta de apoyo. Lo dices tú, oye, necesito una textura de escamas. ¿Me voy a tirar de aquí 3 tardes dibujando escamitas? Pues a lo mejor cojo lo que me ha generado la inteligencia artificial y voy retocando. Y luego hay otra cosa que a mí que como digo, a lo mejor tú tienes una opinión más acertada, no lo sé. Y es que la gente se queja de que las inteligencias artificiales cogen el trabajo ya hecho y no hay una autoría de decir, es que, o sea, estás plagiando el trabajo ya hecho. Sí y no, creo. Porque tú como ilustrador supongo que tú te inspiras en otros trabajos ya hechos o coges algo ya hecho y empiezas a retocarlo para acá, para allá y generas otra cosa diferente, ¿no? Sí. De hecho, bueno, hubo un debate que hizo Isaac Sánchez, que antiguamente el Eulogio, con DocCSV, creo que se llama, y era pues artista versus la IA, ¿no? Y Isaac Sánchez le planteaba este problema, pero es que tal y como yo lo vi... Doc tenía razón, al final es, la IA no te está plagiando el trabajo, la IA está analizando cada ilustración y está cogiendo lo que más le interesa, que al final es lo que hacemos todos como ilustradores. Claro. El problema es, pues, de dónde sacan las imágenes, el permiso, o sea, viene un poco por ahí más la crítica, ¿no? De que puedes considerar que te roba el trabajo, pero al final... Claro, es complicado éticamente, porque yo también me meto en ArtStation o en donde sea y digo, vale, me gusta esta ilustración, voy a intentar... copiar su iluminación porque me gusta. Y es lo mismo, quiero decir, no... Claro, o sea... No hay por dónde cogerlo, quiero decir. Por mucho que queramos defenderlo, no es tan... no está tan mal éticamente como la gente se piensa. Porque... Claro, yo no me lo llevo a ese extremo, decir una cosa, es que yo coja ilustración tal cual, le cambie el nombre y lo echo yo. No, claro. No es eso. Pero yo creo que todos los diseñadores gráficos y los ilustradores cogen ya trabajos ya hechos de otras personas. Cojo esto, cojo esta parte, bueno, la voy a cambiar porque me interesa esta parte o me inspiro en esa, pero así crear de cero, así alegremente todo el trabajo que se hace actualmente, nadie lo hace desde cero. Efectivamente. Todo parte de una biblioteca gráfica física o digital
o de lo que tú has ido aprendiendo a lo largo de tu vida. Tú tienes una biblioteca en la cabeza de todas las ilustraciones, de todo lo que has visto, y te acabas cogiendo, inspirando de todo un poco. Entonces, esa parte lo hace una inteligencia artificial, analiza esos datos y genera. Entonces, no creo que sea tan extremo de decir, no, es que hay plagia y ya está. No. También verás que muchos de los argumentos que hay en contra de la IA, y lo entiendo porque yo he estado ahí, vienen de la rabia. Vienen de, sí. y de la frustración de decir, joder. Y del miedo a quedarme en el paro. Efectivamente. Pero claro, sí. También está luego la otra parte que me gustaría luego investigar sobre esto, de hacer las mecánicas con ChatGPT. Quizás haya por ahí juegos y no sé cómo será de fácil diseñar un juego, no. Pero... Yo no me lo había planteado utilizar ChatGPT para poder hacer eso. Le pides que te explique un juego y te lo explica. Sí. Porque te coge el manual de no sé dónde y te genera el... Ahora, generar mecánica desde cero, es que no lo sé, lo desconozco. Sí, sinceramente lo desconozco. Si puede programar y de todo, digo yo que sí. Podrá. No lo sé. Es que no, de verdad que no lo sé. Como siempre hace falta un poco mano humana, ¿no? Igual que en todas las IAs. Pero que te lo dejaría más o menos cuadrado. Bueno, luego voy a probar, de hecho. Es decir, dame un juego de cartas sencillo a ver si... Yo qué sé. Pues molaría ver ese resultado. Bueno, habiendo hablado un poco de todo el tema de las IAs y de los juegos de mesa, vosotros, aparte del canal de YouTube, ¿tenéis algún proyecto más que os gustaría hacer a lo largo de vuestra vida? Por eso os he preguntado lo del juego de mesa. Digo, a lo mejor tenéis curiosidad... ¿Algún proyecto más? Sí. Nos toca el Euromillón, es un proyecto en el que llevamos trabajando un tiempo, pero no da frutos para nada. No, en principio no tengo un proyecto así que diga. No lo sé. No me lo he planteado. O sea, me he planteado, yo qué sé. Que parte también un poco de tus aficiones. Pero al final no es nada que no pueda solucionar un Euromillón. Es que no. Pero a ver si nos gustaría, pues yo qué sé, pues viajar más o yo qué sé, movernos por el mundo y irnos a otro país a vivir. Sí, yo creo que ese es el proyecto que tenemos ahora más... Pero laboral, yo creo que en principio yo de momento estoy a gusto donde estoy y hago lo que sé hacer. Y me gusta ahora mismo estar orientado a los juegos de mesa más... O sea, aplicar todo lo que sé de diseño gráfico, toda mi profesión, aplicada a un cliente específico, que son los juegos de mesa, un sector específico, que son los juegos de mesa. Estoy cómodo y estoy a gusto y me gusta lo que estoy haciendo. Luego ya que nos gustaría, pues eso, vivir en otro sitio, tal, pero laboralmente yo de momento yo estoy contento y feliz. Sí, yo ahora también. Siempre lo que he ido buscando a lo largo de los años era tener ese crecimiento y en Synergy que creo que lo puedo tener y el último año ha sido de mucho trabajo y ha sido duro pero ha tenido sus frutos y mi proyecto allí es crecer en Synergy y hacer crecer Synergy también. O sea, son esos dos proyectos que hay encima de la mesa y que creo que son tangibles y que quiero ir a por ello y uno va de la mano del otro. O sea, si crece la editorial pues yo podré crecer también. Claro. Y luego, aparte, pues mantenernos con el estudio y el canal abierto. Y el estudio, pues, afortunadamente, antes teníamos que coger todo lo que entraba, lo teníamos que coger, ¿no? Y uno de los proyectos o una de las ideas que nos gustaba contemplar era que bien cuando podamos elegir el trabajo que entra. Que yo creo que ya hemos llegado a ese punto. Que eso ya. Yo creo que tú también conoces claro. Muy bien eso de poder... Sí, da gusto. Un poquito. Cuando eres autónomo, es que es lo que hay. Todo lo que entra lo tienes que coger. Que tus jornadas son de 16 horas al día durante 7 días a la semana ininterrumpidamente. Bueno. Va a ser que hay. Sí, pero bueno, si ya por lo menos puedes elegir lo que quieres trabajar y ya esas 17 horas al día las trabajas pues más alegre porque, bueno, más alegre, por lo menos más centrado, porque sí. Estás haciendo algo que te guste. Sí, desde luego. Pues tengo curiosidad, hay mucho movimiento de industria de juegos de mesa aquí en España, tanto por particulares como empresas editoriales. ¿Movimiento en cuanto a oferta de trabajo, dices? Sí, hay mucho, sí hay... Vamos, nosotros por lo menos la experiencia que hemos tenido es que no hay mucha oferta dentro del mundo de los juegos de mesa, que tienes que trabajarlo mucho para... Tienes que llamar a puertas. Sí. O sea, no es una oferta pública. A ver, el mundo de los juegos de mesa aquí en España, en cuanto a editoriales,
hay muchas editoriales, bueno, muchas, hay cierta cantidad de editoriales, pero al final son todas, la gran mayoría, pequeñas editoriales, muy de... No, y no quiero resultar peyorativo, o sea, muy amateur, ¿vale? Muy... Bueno, montamos un juego y queremos una editorial y ya está. Entonces, no hay mucho trabajo en cuanto a echar un currículum, ¿vale? Luego están las grandes editoriales, que muchas de ellas pues a lo mejor están absorbiendo a pequeñas editoriales, o que al final es difícil mantenerse. Es un nicho muy reducido y hay mucha gente que quiere meterse y dices, tú parece que es fácil hacer un juego. Sí, la idea es fácil, pero después, pues eso, proyectarlo como un gran juego y que es algo profesional ya es más difícil. Luego, ya cuando estás especializado en algo, por ejemplo, el ser arte finalista, que es una cosa que tenemos nosotros a nuestro favor, toda la parte de maquetación editorial, técnico y que sea profesional, que no sea, bueno, sí, pues he visto unos vídeos en YouTube y lo puedes hacer, sí, lo puedes hacer. Pero ya para ir a imprenta y para hacer funcionar bien una maqueta, y eso ha jugado a nuestro favor desde el principio cuando abrimos el estudio, el hecho de tener ese bagaje, que nuestra profesión ya era el diseño gráfico y éramos especialistas en editorial. Y el conjunto de diseño editorial con conocer juegos de mesa, pues nos ha dado cierta ventaja para conseguir algunos trabajos justamente por tener ese tándem. Claro. Pero también es que nosotros teníamos la plataforma de YouTube que la gente ya nos conocía. Entonces, en el momento que decidimos abrir el estudio, ya teníamos la puerta abierta a las editoriales para decirles, oye, hemos hecho esto y esto es lo que podemos ofrecerte. Al final, sí que lo veo mucho y yo de hecho estoy en ello también. Que tienes como que también darte a conocer de otras formas, ¿no? Y YouTube es buena plataforma para conseguir clientes, sobre todo de nichos específicos. Claro, no es me meto en LinkedIn y suelto el currículum y ya está, no, es un curro. Es más a llamar puertas. Y sobre todo no limitarse a España, porque en España es eso, que hay algunas editoriales que son grandes y luego las editoriales pequeñas, pero no vemos el mercado que hay en el exterior. Nosotros de hecho hemos tenido trabajos internacionales y ya ha funcionado muy bien y... Creo que siempre pensamos que en España funcionan muy mal las cosas y que estamos aquí pues con una imprenta haciendo así para que salgan los juegos y que fuera es diferente y que son todo profesionales y no. Nosotros hemos visto cosas muy locas de que nos han contratado para, yo qué sé, para ser líder técnicos para revisar maquetas y demás y decir, mira, la voy a hacer de cero. Oye, porque esto no puede, que no está bien. Entonces, pues no limitarse al mercado español. Tiene posibilidad, desde luego. Sí, sí, sí. Vale, vale. Bueno, al final es lo que toca. Hay que moverse. Hay que mover el culo. Sí, porque no, bueno, pues eso, no es fácil. Y sobre todo desde cero o ya conociéndote hasta que no tienes cierto bagaje, pasaba igual que lo que te decía Kickstarter, es tu primer proyecto, nadie va a confiar en ti. Cuando empiezas o tienes pocos trabajos, pues es difícil que la gente confíe en ti y da mucha rabia porque dices, si es que valgo, si esto es lo que sé hacer y lo puedo hacer muy bien y ojalá alguien me diera la oportunidad. Y da mucha rabia cuando nadie te abre la puerta y te da esa oportunidad. Pero y frustra. Frustra mucho. Al final es como todo, al final es echarle ganas. Si quieres hacerlo, no te voy a decir... Es súper fácil. Hay que cumplir tus sueños y si lo deseas muy fuerte lo cumplen. No, es verdad. Pero te lo tienes que trabajar. Bueno, lo que decía Warcry, de quien no cree en milagros sabe que querer es poder. Exactamente. Pues, es que hay que estar ahí y con tu culpa. Eso de los programas de reality, de conseguir la fama. Si piensas tus sueños muy fuerte, lo cumplirá. No. Pero bueno, que no. Una cosa que hemos aprendido y no estamos aplicando es echarle cara. Eso lo vemos desde fuera. Nosotros no tenemos esa capacidad. La peña le echa un morro que flipas
y vemos que es el camino, es que no nos sale. No, somos demasiado introvertidos y no puede ser. Pero bueno, es el yo creo que es el mejor consejo, el de echarle morro, echarle cara y oye, aquí estoy yo. Y quitarte ese miedo de vos, como cuando vas a ligar, ¿no? Y si me dice que no, pues bueno, pues como no ya lo tienes, pues dilo, pues esto es igual. Tiene bastante sentido. La verdad es que, claro, al final, aquí también hablamos mucho a veces de la cultura del esfuerzo, pero que obviamente te tienes que esforzar. Quiero decir, esto no te lo van a dar nadie gratis, y menos si vienes desde abajo. O sea, que al final no, claro, o sea, no te queda más remedio. Pero en esto yo creo que con todo. En todo. En la vida, o sea, si quieres algo, trabájatelo. ¿Lo vas a conseguir? Pues no te digo que lo vayas a conseguir trabajándotelo, porque no, o sea, no va así el mundo, lo siento mucho. Efectivamente. Pero si desde luego, sentado en tu casa, esperando a que te venga del cielo, es buscar que te toque la lotería. Ojalá. Que por cierto, esa es otra. ¿Vosotros cómo veis el futuro de los juegos de mesa? Porque ¿creéis que van a seguir habiendo aún más y aún más y aún más? ¿O se irán digitalizando más? Lleva habiendo como una teoría de que tienes que explotar la burbuja de los juegos de mesa. Lleva años esa teoría. Sí. Y aquí seguimos con los juegos de mesa y siguen saliendo un montón de juegos de mesa. Entonces, ¿el futuro de los juegos de mesa? Pues, si hubiera una evolución así lógica que se pudiera predecir el futuro, pues yo creo que lo que debería hacer es reducir el número de producción de semanal. Es que salen semanalmente cantidad de juegos de mesa. Y ya muchas editoriales están optando por eso, por reducir el número de juegos que salen semanalmente y mensualmente. Y al final más el tiro, porque ha habido momentos de semanalmente de salir 10 títulos, una editorial que saque 3 y 4 títulos semanales, que no es incapaz de absorberlo. Entonces, yo creo que la evolución lógica sería reducir el número de juegos, la producción del número de juegos, para que se vayan asentando y que la gente no vaya simplemente almacenando y se jueguen más. Y en cuanto a evolución del juego como tal, mecánicamente, pues yo creo que se intentará en algún momento, y yo creo que la gente empezará a cambiar el chip en algún momento en cuanto al uso de tecnologías, en cuanto al uso de ciertas cosas que lleven a una novedad, ¿no? Que sea diferente a lo que ya conocíamos. Porque con tanta cantidad de juegos lo que tenemos es muchos juegos parecidos y que, sin ser aburridos o sin ser malos, pero no ofrecen una innovación con respecto al que ha salido hace una semana. Entonces, deseable sería pues encontrar esa originalidad en los juegos y que te sorprendan, ¿no? Y que te ofrezcan algo diferente al que ha salido hace poco. Entonces, yo creo que el uso de esa tecnología va a estar cada vez más presente, creo, pero no es una predicción ni mucho menos, es simplemente lo que yo creo que entenderá la gente. Yo creo que el mercado de los juegos de mesa siempre ha estado ahí, y videojuegos y juegos de mesa siempre han sido mercados que están diferenciados, pero además esto desde que éramos nosotros jóvenes ha sido así y pueden convivir bien. Y a lo mejor sí, lo que creo que se tiene miedo es que el público que habla de juegos de mesa, si te fijas en estadísticas sobre todo, pues somos personas adultas. Sí. Que se quede, si sí, empiezas a mirar estadísticas y a lo mejor pues eso, sobre todo las personas que tienen más interés en el contenido de juegos de mesa son personas de 30 a 50 años. Y dices, bueno, pues cuando vayan creciendo la juventud, ¿qué va a ser de los juegos de mesa? Pero simplemente fijándonos a los eventos que vamos, que hay muchos que tienen ese carácter familiar, que está abierto para que vayan familias y que puedan estar jugando, ves a un montón de niños, juegas con niños y te barren porque pillan los juegos de mesa súper rápido. Y yo creo que pues estas personas de 30 años que tienen hijos les están metiendo en los juegos de mesa desde muy pequeños y van teniendo ese bagaje. De hecho, mira, este fin de semana hemos estado en un evento que abría el viernes y cerraba el domingo, estaba ininterrumpidamente abierto en Valladolid, que se llama Ludo Laguna, y por la noche, pero por la noche te digo, a la 1 de la mañana, había un padre con una hija que debía tener, yo qué sé, 8 años, y era la más espídica de todas, mirando por la ludoteca, y era la más feliz de las personas que había, porque podía estar jugando ahí por la noche con los juegos de mesa. Bueno, y durante el día había familias y niños a porrón. Con lo cual yo espero que sí, que se vaya viendo esa evolución dentro de los juegos de mesa y que se vaya atinando un poco el tiro, en vez de la cantidad de novedades que tengamos, que cada vez los juegos sean mejores, que vayan a por el juego las editoriales que quieren. También hay muchas veces que cuando compran
la licencia de un juego, la editorial madre le dice, oye, me estás comprando mi juego bueno, pero me tienes que comprar estas otras purrias y se las tienen que comer con patatas. Y yo creo que también es el motivo por el que sale mucho juego. Pero bueno, que yo espero eso, que el mercado se mantenga, que los chavales le sigan gustando los juegos de mesa y que se evolucione para tener cada vez más calidad en cuanto a contenido y también a componentes. Claro, es que, a ver, yo sin saber mucho de cómo funciona el tema, más allá de lo que me habéis explicado y puedo ver, con el tema de videojuegos, por ejemplo, tú publicas en Steam, por poner un ejemplo, ¿sí? Y bueno, ahí se queda, has gastado tu tiempo y recursos tú solo o con equipo, y bueno, si te lo compra alguien bien, y si no, pues por desgracia ahí se queda, ¿no? Pero claro, con el tema de juegos de mesa, veo que aparte de gastarte todo ese dinero de tu producir, tienes que ir a una editorial y que esa editorial se gaste todo el dinero de producir los materiales, ¿no? Claro. Y luego la distribución. Efectivamente. Eso también es... Entonces, claro, digo, si hay cada vez más juegos de mesa, habrá más editoriales. Pero a la vez pienso, es que no todo el mundo compra todos esos juegos de mesa. Al final la gente va haciendo una criba, ¿no? Ese es el problema. ¿Creéis que las editoriales harán criba en un futuro y tendrán como un estándar de calidad? Pues ya lo tienen. Yo espero que todas las editoriales aspiren a eso, a tener títulos que a ellos les convenza. Pero también ese es el problema que comentaba, de que hay veces que ellos quieren comprar un juego a una editorial, que se compran la licencia, pero solo quieren esa licencia, pero les obligan a tener la licencia de otros juegos. Entonces eso pues como que va empozoñando un poco el catálogo de todas las editoriales. Las editoriales pequeñas, por ejemplo, ahí son más libres, pero también, claro, los recursos que tienen son más limitados como para poder llegar a todo el mundo, porque lo ideal, creo que todo el mundo lo que aspiraría es tener un juego y que pueda estar, por ejemplo, en la FNAC, porque claro, la FNAC tienes un público heterogéneo al que puedes llegar a muchísima gente, pero no todos los juegos llegan a estar en la FNAC, en el Corte Inglés, que hay mucho público y van a conocer tu juego, que hay muchos que acaban en tienda especializada y ya estás ahí en el nicho de mercado de aquellas personas que están metidas en los juegos de mesa. Sí, claro. Bueno, claro, no. También lo pienso y digo, si yo quiero hacer un juego de nuevas y me voy a encontrar con que hay un estándar de calidad, voy a tener que gastar más recursos, más no sé qué. O sea que creo que es complicado, ¿no? Porque al final yo creo que todo el mundo merece como la oportunidad de poder hacer su juego de mesa. Pero claro, el mercado es el que es. Claro, además que el mercado cada vez es más exigente. Que el nicho de mercado es pequeño. Sí, pero somos muy por culeros. A ver, tú a la hora de llevar tu juego a una editorial, al final esto es como el que lleva un juego pues a una productora de videojuegos o que lleva su película a una productora de cine. Yo tengo mi idea, yo tengo mi juego y ya viene la editorial y decir, vale, vamos a producir este juego. ¿Qué materiales necesitamos? Y hay tanto dinero para invertir en este juego. Entonces ya no es necesito este juego con todo esto y no hay más que hablar, sino que luego la editorial, al final tú estás vendiendo tu alma a la editorial y la editorial es la que te va a marcar la producción que vas a tener y que a lo mejor tú vienes con una idea de un juego de monstruos y dices, pues no va a ser de monstruos, lo vamos a hacer de marcianos, que ahora es lo que vende. Entonces al final, pues como cualquier productora de lo que sea, al final es la que va a poner pasta y la que sabe qué es lo que quiere vender y a quién se lo quiere vender. Aunque tú tengas una idea de un juego muy bonito, voy a decir, bueno, tenemos esta idea, yo te compro la idea, tú vas a estar en el proceso, pero vamos a darle una vuelta para que se adapte al público al que lo queremos vender. Entonces hay diferentes procesos al final de una editorial, que puede ser o comprar una licencia ya hecha de lo que sea, o tener sus propios autores, coger un autor que venga, o tener sus propios autores en cantera, que produzcan esos juegos. Pero en España, por ejemplo... En España es más raro, de autores en cantera. Sí, es más raro. Pero por lo menos en España tenemos dos eventos que sí que pueden ayudar a las personas que tengan un juego y que se estén planteando sacarlo, que es lo que hablábamos antes de las DAO, que tienen ahí ese espacio de prototipos. Y luego en Zaragoza se celebra Protos y Tipos, que es solo de prototipos. La gente con sus prototipos y van editoriales para poder verlo. Y de ahí también pues surgen... proyectos. Y luego está la asociación Ludo, que es justamente para creadores, y ellos lo que ayudan es a todo el proceso de creación del juego, a la idea, a pulir todas las mecánicas, a poder probarlo, y luego cuando ya lo tienes todo cerrado, los siguientes pasos que hay que dar, pues lo que hemos hablado antes, de la ficha que tienes que presentar si quieres en una editorial, pues ¿cómo tienes que hacer la ficha? ¿Qué tienes que poner? ¿Cómo te tienes que mover? Y van ayudando a dar esos primeros pasos, porque al principio, cuando estás tú solo,
Pues es que lo del mundo de los juegos de mesa es muy como una empresa muy desconocida. Sí. Y resulta que hay un montón de hilos por detrás que hay que mover y que tiene su complejidad. ¿Y creéis que el público de juegos de mesa se ha ampliado? ¿Hay cada vez más gente que juega por esta regla, sí, de tres? Porque, bueno, imagino que si hay más juegos, pues estadísticamente alguno habrá que cuele más y haya más gente predispuesta, ¿no? ¿Creéis que ha aumentado? Sí, sí. Cada vez hay más gente jugona, las jornadas se van ampliando, cada vez asiste más público. Sigue siendo un sector muy, muy reducido, pero es un sector que ha ido ampliando. Ha habido un boom, como decíamos antes, durante la pandemia, pues de gente que se ha visto en casa y que buscaba ocio y que ha descubierto los juegos de mesa. Pues eso está también muy guay. Desde una tienda, por ejemplo, nos dijeron que ha habido el boom que hubo en la pandemia, pero anterior, cuando empezó una de las crisis económicas que hemos sufrido, así la más tocha después de un tiempo 2008, de tranquilidad, sí, pues que la gente, el ocio que tenía de salir y cenar, y pues se tuvo que reducir y entraron en su vida los juegos de mesa. Y que ahí hubo un repunte y en pandemia otro. Ya es, sobre todo yo creo que la gente que entra en los juegos de mesa se queda. Es muy poca gente la que prueba un juego de mesa o dos y pasa, que ocurre, pero que generalmente quien prueba uno o prueba dos, ya como que empiezas a picotear de una cosa o de otra y ya te enganchas. Y como decía Piru, te vuelves politoxicómano, que empiezas a lo mejor que entras por los juegos de rol o y empiezas a investigar y ya, pues mira, también me gustan los abstractos, pues también hay cosas de puzzles y la verdad es que quedas. Hay un desconocimiento muy grande en España de juegos de mesa, no hemos tenido cultura de juegos de mesa y la gente se cree que, bueno, se cree, también es verdad, ¿no? Pero que solo ha habido Monopoly y poco más para jugar a juegos de mesa. Y hay un, claro, cuando descubren todo lo que hay, pues les llama mucho la atención. Pero es verdad que en España no ha habido cultura de juegos de mesa porque nosotros hemos sido siempre de salir a la calle a jugar. Entonces, los juegos de mesa han quedado como muy apartado y muy reducido en otros países, pues eso siempre se ha hablado y se ha dicho que por su cultura, por climatología, por lo que sea, la gente tiende más a estar en casa, entonces busca otro tipo de ocio. Aquí en España, cuando caen dos rayos de sol, ya estamos todos en los bares como los locos. Entonces es un ocio un poco más, pues eso, más desconocido en ese sentido y se ha quedado, pues, parchís, ajedrez, las damas, el Monopoly y el tabú, ¿vale? Entonces, pero sí, con el tiempo, también con el uso de redes sociales, canales, pues ha ayudado a llegar a más gente, la verdad. Sí, es verdad lo que dices tú de que pues el desconocimiento, porque de hecho yo hasta que os descubrí a vosotros y tal, yo pensaba que los juegos de mesa eran cuatro de estos típicos. Claro, pero yo también, ¿eh? Y... sí. Claro, nosotros también, hasta pues eso, 2000, que hemos dicho el año, 2014 por ahí, que te pones a trastear y decir, bueno, pues si está este juego habrá otros. Ah, pues sí, pues hay y otros. Y te pones a ver el catálogo de juegos y dices, la madre que me parió, todo esto hay. Y luego también está la otra que a ver, a mí también me gustan mucho estos juegos, pero yo lo veía desde una perspectiva de, jolín, los juegos de mesa que realmente son más complejos cuestan mucho dinero. Quiero decir, Besuklung Heaven, por ejemplo, que aún no me lo he comprado y lo tengo ahí siempre como cuando tenga más... y este tipo de juegos que al final, claro, tienes o Monopoly o eso, y no te das cuenta de que tienes una amplia gama de juegos a los que puedes jugar por precios muy bajos o más, diferentes tipos de géneros, como ya hemos nombrado. Claro. La verdad es que falta esa cultura de... Al final hay un juego de mesa para cada persona, seguro. Seguro. Eso, pero vamos, fijo. Esto es como... como los libros. Lo que no podemos es llorar porque no me puedo comprar un juego de 200 euros. Pues claro. Cómprate el de 50, que también está muy bien. O de... Mira, no lo hemos también nombrado... También lloro por no poder comprarme un Ferrari, te quiero decir. Y, pues, tendré que comprar un Ford Fiesta. Claro. Pues es lo que hay, o sea... Pero que tienes dónde elegir. O sea, que es que no hay tres juegos, o el muy caro o el muy barato. No, es que hay... Dentro de los juegos de mesa nuestros favoritos se nos ha olvidado decir uno, que es el Pequeñas Grandes Mazmorras, que es un juego que es estupendo, es pequeñito y es de mazmorreo y tienes la misma, bueno, tienes una experiencia similar a juegos que son súper grandes y que te van a costar 150 euros, pero van en una cajita así. Qué guay. Y es mucho más asequible y lo puedes tener, justamente es lo que estoy diciendo, que puedes tener esas experiencias también con otro tipo de juegos, pero también te obcecas en esos porque son los más bonitos, porque tienen las miniaturas, porque las voy a pintar, que como que tienen otras cosas anexas, pero es también lo que decíamos al principio de la charla,
que es que te entra por los ojos, que es importante cómo lo presentes. Y claro, es que esos juegos están muy bien presentados. Enseguida que lo ves, o por las miniaturas de fantasía, o porque son ratoncitos de... No, pues ya lo quieres, que no, pues yo no quiero eso, que tiene... Que es un cartón. Ya, pero bueno, que es como todo. O sea, tienes suficiente oferta como para que se adapte a tus gustos y a tu economía. Teniendo en cuenta que te vas a gastar, pues eso, a lo mejor 200 euros. ¡Qué barbaridad! Y luego... Pues sí, pero te ha gastado 900 pavos en el último iPhone, yo qué sé. No hemos hablado todavía de los juegos de mesa que están digitalizados. Y te puedes comprar un móvil más barato si quieres, sí, que te va a hacer lo mismo. Que luego hay unas plataformas, por ejemplo, en Steam puedes encontrar Tabletop Simulator. Sí, claro. Tú te compras tu Tabletop Simulator y ahí hay un montón de juegos. Es como, oye, quiero jugar a esto, no me lo puedo comprar, pero si está en Tabletop Simulator o está en Tabletopia o en Board Game Arena... Y lo puedes jugar online. Y tiene lo que pasa es que no es lo mismo que tenerlo en la mesa, pero claro, si estás acostumbrado a jugarlo así y además te da la oportunidad de jugar con otras personas sin necesidad de estar todos en el mismo sitio. De hecho, recomiendan mucho, que has dicho lo del Gloomhaven, tío, lo del el Gloomhaven en videojuego. Lo recomiendan mucho. No sabía que existía, ¿eh? Sí, pues búscalo porque lo recomiendan mucho, además. Porque es la misma experiencia de juego, sí, evidentemente en digital, sin todo la parafernalia, porque el Gloomhaven es un cajote enorme y que tiene una preparación de partidas, son 90 y no sé cuántas partidas que tiene la campaña, es una burrada. Y creo que eso en la aplicación funciona muy bien. Qué guay, pues le echaré un ojo. Y en cuanto a lo del juego Steam del tabletop, es verdad, yo he jugado alguna vez, y yo lo veo bastante útil, sobre todo también para testear si algún juego ves que no tal. Pero de hecho, hay un montonazo ahora de bares, sobre todo aquí en Madrid, que es donde vivo, que puedes ir por 3 euros y luego más la bebida, te echas una tarde probando todos los juegos que quieras y más. Puedes decirle al tío o a la chica, oye, mira, me apetece un juego de este tipo. O sea, que al final es que es fácil. Quiero decir, no es tan abrumador como parece. Perdón un momento, tío, que están llamando al telefonillo. Pues perdón. Nada. Pues eso, que hay opciones de probar juegos. En tiendas, por ejemplo, hay muchas tiendas que hacen quedadas, que puedes ir, que te enseñan el juego. Sí. Las asociaciones también. Nosotros hemos estado en asociaciones, pero yendo a jornadas. Mm. Y ahí eso te da la posibilidad de probar el juego. Y no solo de probarlo, sino de que te lo expliquen. Porque muchas veces que el problema es, oye, quiero jugar este juego, pues es que me lo tengo que estudiar. Y ves el manual... Es que no hemos hablado de eso, pero algunos manuales también, vaya tela, ¿eh? Sí, hay manuales muy malos. De hecho, nosotros hace un tiempo planteamos a la comunidad cuál era el peor manual que habían leído. Y hubo mucha gente que coincidió en los mismos, pero es eso, que es que además forma parte de la experiencia. Cuando te llega un juego y lo abres y lo miras y te tienes que sentar con las instrucciones, si las instrucciones ya son un orto peludo, que es que te cuestan un montón... te cuesta luego ponerte, y si la partida tienes que estar interrumpiéndola todo el rato porque no queda bien explicado en las instrucciones y te tienes que ir a internet, a buscar en foros, a buscar en comunidades, a buscar en páginas web, a ver si alguien ha tenido tu duda, te ralentiza la partida, te la detiene, haz un manual más extenso y explícamelo todo para que yo pueda jugar de corrido, explícamelo como si fuera la persona más tonta del mundo, que no me ofendo, solo quiero saber jugar. Además también, claro, tienes la barrera de que si eres nuevo en los juegos de mesa, esto cuesta. Quiero decir, yo, por ejemplo, para jugar al Arkham 3, me di vuestro vídeo y el directo donde jugáis, pero no os hacéis una idea de la cantidad de veces que me di vuestro vídeo. Y aún así, cuando jugué por primera vez, era todo el rato con el manual. Y mira que me lo tenía súper estudiado. Entonces, claro, mucha gente le planteas el juego de mesa, lo ve y hace... O incluso a mí a veces digo, este juego tiene tanta buena pinta, pero me da tanta pereza tener que leerme el manual que al final lo acabo como atrasando y no... Sí. Es complicado encontrar un equilibrio ahí, ¿no? Sí. Pero el manual hace mucho. Vuestro vídeo para eso, como gente vosotros que hacéis vídeos, joder, lo simplifica muchísimo y es un gran alivio, ¿sabes? Porque no tienes tú que estar leyéndotelo, memorizándolo, sino que, por lo que te he dicho, yo recurrí a vuestro vídeo cada 2x3. Pues me alegra, porque es también para lo que lo hacemos, para poder aliviar un poco el peso, que luego siempre recomendamos que aún así que cada uno se lea el manual, que es una manera de arrancarlo y decir, bueno, ya sé cómo va, ahora me voy a enfrentar al manual y ya va de otra manera. Claro. No me acuerdo quién nos decía en una jornada que el problema que tienen también los juegos de mesa es que los autores y las editoriales ya estiman qué pesado. que
que la gente conoce la terminología. Entonces, por ejemplo, simplemente hablar de mazos de cartas. Claro. O bajar una carta. Es como, es que no puedes utilizarlo en un manual, porque a lo mejor este es el primer juego de una persona y le estás hablando de bajar una carta o de un mazo y no sabe lo que es. Entonces hay que explicarlo para que lo pueda jugar todo el mundo. Que pues ese nicho del que hablábamos, que es muy pequeñito, de juegos de mesa, pues que cada vez sea más grande porque todo el mundo lo pueda jugar. Claro, además que, a ver, un poco la comparativa con los videojuegos, aunque, repito, son medios diferentes, etcétera, hablando de distancias. Claro, hay muchos juegos en los que tienen mecánicas muy complejas, como los RPG o juegos de este tipo, y por el tipo de medio en el que son, te lo van explicando poco a poco. Quiero decir, pues ahora vas a aprender a moverte, y ahora vas a aprender a no sé qué. Claro, en los juegos de mesa creo que se hace un poco tedioso leerte primero la preparación de la partida, que sí que en ese caso en concreto puedes ir paso a paso, pero es que luego después de la preparación del tablero de la partida tiene todo lo demás, o por lo menos es lo que yo he visto. Y sí, claro, sí. Eso sí que no lo puedes hacer poco a poco, eso sí que te lo tienes que saber antes de empezar a jugar. Y ahí ya tienes, no sé si hay algún juego de mesa más actual que implemente las mecánicas poco a poco, te vayan enseñando. Sí, sí. Y de hecho ese tipo de juegos a mí me funciona muy bien. Hay uno que se llama Las Leyendas de Andor, que yo fue el primero, creo que fue el primero que vimos, que lo que hace el manual, en vez de que tú te lo tengas que leer, es que tú vas jugando y a medida que vas jugando, pues como en un videojuego, te va explicando las cosas y te las va introduciendo a poquitos. Claro. Y me parece que entiendes muchísimo mejor el juego, es menos frustrante porque tú coges la caja, montas el juego y te pones a jugar aunque no tengas ni idea y no te frustras así. Lo que pasa es que es complicado según qué juego poder hacerlo de esa manera. Sí, evidentemente. Eso los videojuegos está muy, muy instaurado, que arrancas el juego y vas aprendiendo a jugar a medida que con el típico letrerito, pulsa X para el salto, salta aquí. Pues sí. Se va a introducir de una manera más orgánica las instrucciones del juego. Porque antes, cuando los más viejos del lugar, recordamos que los videojuegos venían con tu librito de instrucciones. Tenías que aprender a de qué iba la vaina, y ahora simplemente darle al play y ya te irá contando el juego. Y eso, los juegos de mesa, hay algunos que lo hacen muy bien, y pues, que decía Marta, Leyendas de Andor, incluso el Robin Hood, dos juegos muy chulos, muy recomendables también. Te lo hacen de manera muy orgánica y muy simple, y entonces apenas con los pocos párrafos ya puedes enfrentarte al juego y ya irás aprendiendo, irán introduciendo todas las mecánicas a medida que vayas jugando. Me imagino que al igual que otros géneros han ido copiando de otros, quizás si se sigue esa tendencia se hace un poco más sencillo, ¿no? En introducirse a los juegos de mesa, porque es verdad lo que estábamos comentando, ¿no? Que aprender poco a poco es mucho más fácil que leerte un manual de 30 páginas y... ¡Hala! Sí, mira, lo hablábamos antes, el Fauces del León, el juego más pequeño de Gloomhaven, tiene también ese sistema. Mira que es un juego que puede tener mucha densidad de reglas y muchas cosas. Pero empiezas jugando partidas más cortas y con las reglas básicas para hacerte con él, vas aprendiendo, pero estás jugando, ya estás metido en harina. Más que 30 páginas, venga, y hasta que no me lea la última, no sé jugar. Hostia, pues. No, y hay veces que te lees la última página y después no sé jugar, porque no tengo ni idea. Efectivamente. Que es a mí, de lo más frustrante que he leído fue Sword and Sorcery. Que además yo cuando leo un manual tengo que tomar apuntes, me tengo que ir haciendo un esquema, porque si no lo escribo no existe. Termino el manual y como lo he terminado, se me va de la cabeza y no tengo ni idea ni de la primera palabra que he leído. Y Sword and Sorcery, acabé el manual, porque además teníamos partida esa tarde con los amigos y tal, sí. y me tocaba explicarlo. Y menuda llorera nos metimos de... Y fue como, mira, me lo he leído... Y no sé cómo se juega. Y era un manual de 40 páginas, que era como, va a ser el mejor manual del mundo porque es extenso y lo veías cómo estaba maquetado y estaba con las secciones. Esto va a estar fenomenal. De arruinar un juego con un mal manual. Sí. Horroroso. Hombre, yo agradezco mucho también los juegos que te vienen con el doble manual este de, pues si quieres buscar aquí información y tal. Y por suerte ahora en internet también puedes buscar si tienes alguna duda. O sea que... Sí. Y hay mucha gente que hace contenido para ayudar de hoja para poder arrancar a jugar. Hay una página que se llama Board Game Geek, que es la BGG, que tiene ahí pues, todos los juegos del mundo, y hay una parte en las pestañas que es archivos. Y en archivos los puedes buscar por idiomas. Y hay mucha gente que sube su contenido de, oye, me he hecho este esquema y lo comparto para que todo el mundo lo pueda tener y te ayude. Y hay muchas veces que lo que sube la gente de la comunidad allí te va a ayudar más a jugar o para tenerlo ahí como referencia que lo que trae el propio juego.
Incluso tener el manual en PDF editable. Sí. Porque lo tienes en la tablet, en plan, ¿cómo era el ataque? Pues buscas ataque y ya te vas directamente al párrafo. Esa versión digital también ayuda mucho. Sí. Además, me hace mucha gracia la gente que sube ya como su propia revisión de las reglas, ¿sabes? Como que sí. Le mete un parche o añade el modo solitario, o sea, es muy... Sí, sí. Era como un jefe ahí. Efectivamente, se va moldeando el juego y muchas veces las editoriales, fíjate, hacen los juegos o hacen variantes de los juegos en base a lo que ha hecho la comunidad en plan fanmade, y utilizan esa regla o esas variantes que hace la gente para introducirlas pues en una nueva edición del juego o publicar una parte del juego que pues la ha hecho la comunidad y que funcione muy bien. Y oye, ¿por qué no? Es muy curioso, sí. Qué guay. Bueno, pues ya sabéis, o sea, tenéis para elegir y bueno, si tenéis alguna duda siempre podéis ir a ver sus vídeos que lo explican todo muy bien, así que... Claro.